Muy buenas noches, Arnaglia, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? En primer lugar, preguntarle principalmente por lo que ocurrió en el casino y después este homicidio que se produjo en el día de hoy a 200 metros nada más del punto donde fue asesinado este hombre de las parejas. ¿Tiene alguna información? ¿Hay alguna vinculación? ¿Qué nos puede decir de estos dos hechos? No, bueno, inicialmente no tenemos, sin entrar en el terreno de las conjeturas, no tenemos una relación entre un hecho y el otro. Por supuesto que la mayor parte de todos estos hechos, como venimos diciendo, son una escalada de terror que están tratando de imponer las organizaciones criminales en la ciudad de Rosario, habida cuenta que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo con ellos como pretenden, como el señor gobernador de la provincia en su mensaje a la legislatura lo dijo muy claro. Se terminó el cogobierno, la connivencia del Estado con el delito. A partir de ahí, el ministro Saín ha dado directivas y yo técnicamente y profesionalmente he tomado decisiones con respecto a que no hay ningún tipo de connivencia. ¿Cómo? Las organizaciones criminales, por definición, son organizaciones constantes que mediante el terror y la corrupción tienen por objeto la codicia, no habiendo o habiéndose reducido las posibilidades de corrupción, acuden al terror para que lograr un acuerdo con nosotros. Si reducen el terror, nosotros les permitimos otras cosas, cosa que no le vamos a permitir bajo ningún punto de vista. ¿Pide un pedido de acuerdo desde esas organizaciones a las que se refiere? No, yo no tengo ningún pedido de acuerdo, no creo que a mí me pidan nada de eso, pero si nos remontamos a las cuestiones históricas, estas olas de terror que se han ocasionado en otros cambios de gobierno siempre llegaron a un apaciguamiento que no se puede explicar y con nosotros no va a ser de esa manera. Sarnaglia, usted está planteando entonces que es una especie de extorsión de grupos delictivos que estaban amparados por la anterior gestión de la policía. ¿Y todo esto cómo continúa? Digo, porque también la población siente temor, porque el gerente de este banco de las parejas era un inocente que estaba apoyado en un balcón de fumadores de un casino un sábado a la noche. Digo, ¿cuál es el desarrollo que va a tener todo esto? Por supuesto, la población tiene derecho a tener temor, pero no nos olvidemos que la población viene teniendo temor y sensación de abandono por parte del Estado hace muchos años. Lo que pasa es que no se instalaba esto. Se hacían oídos sordos o se miraba para otro lado. Y dígame una cosa, en los últimos 12 o 20 años, ¿cuántos cientos, si no miles de muertos produjo el narcotráfico en Rosario? Esto es una novedad que se comprima así en el tiempo, pero no es una novedad que se muera gente por las cuestiones de las bandas de narcotraficantes. Sí, lo que sí es una novedad, me da la impresión, es que muera un inocente, ¿no? Pero bueno, está claro, es la dinámica de este tipo de grupos delictivos que tratan de sembrar el terror, de extorsionar a las nuevas cúpulas policiales para tratar de conservar aquellos supuestos derechos que tenían antes, Sarnaglia. Sí, Sarnaglia, de eso habló hoy el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín. También hizo alguna mención algún que otro legislador, por ejemplo, Carlos Del Frade. ¿Personas o directores generales retirados de la policía, exonerados, pueden tener algo que ver con esta sensación o con esta cuestión de violencia y de inseguridad? Es posible, yo no lo descarto, no me gusta hacer conjeturas, me gusta ir a los hechos y a las comprobaciones de la justicia. Anteriormente se fue comprobado, ustedes muy bien lo saben, relación de policías de alto rango con este tipo de organizaciones criminales. Así que no hay razón para creer que ahora no lo pueda ser. Lamentablemente esos señores no están y los que están los iremos detectando uno a uno y separando del cargo.
Es así de simple. No hay lugar para esa gente. Esa gente no son policías. Los que decidieron delinquir en el momento que lo decidieron, dejaron de ser policías. Es una cuestión de tiempo y de oportunidad de separarlos de la fuerza. No tienen lugar en la fuerza, no solamente los que son... porque miran para otro lado, esos tampoco tienen lugar en la policía. Sarnaglia, le pregunto por la decisión que tomaron de permitir que los policías tengan cartucho en la recámara. ¿Qué significa esto y por qué tomaron esta decisión, eliminando de alguna manera una resolución del año 98? La resolución, por empezar, era simplemente del jefe de policía, una resolución meramente administrativa. No es que se le dijo que pongan el cartucho en la recámara, sino que creo yo que se ponía en una situación de desventaja al policía prohibiéndole administrativamente, meramente administrativamente y por encima de lo que determina la ley, prohibiéndoles usar el cartucho en la recámara. Entonces se jugaba con que el personal temiese entrar en una transgresión administrativa. Ahora yo le pregunto lo siguiente, si una persona que tiene autorización de portación de armas, un ciudadano cualquiera, puede llevar el cartucho en la recámara, si un vigilador de una empresa privada puede llevar el cartucho en la recámara, si un delincuente puede llevar el cartucho en la recámara, el policía, ¿por qué no? ¿Le parece justo? Víctor, usted ha dicho hace ya algunos años que Rosario estaba condenada geográficamente al narcotráfico por ser el nudo gordiano de muchas rutas que conectan al país. ¿Se ha hecho poco para evitar que ese narcotráfico finalmente condene a la ciudad de Rosario? Digo, desde lo político, desde las políticas de seguridad. No se hizo nada. Yo la primer charla a ese respecto la di en Rosario, como lo dije antes, en el año 96. Y alguien inocentemente creyó que con solo noticias en los diarios eso no iba a ocurrir. A ver, el acuerdo internacional que permite el libre tránsito de cargas provenientes de Bolivia y de Paraguay por nuestras aguas y nuestras rutas, que confluyen a la ciudad de Rosario y su zona, se firmó en 1985. Nadie quiso advertir en 1985 que eso era propugnar el pasaje de la cocaína proveniente del Epadú, que se produce en el Gran Pantanal en Brasil y viajan naves con bandera paraguaya. ¿Qué se ha hecho al respecto con eso? Se creyó que el narcotráfico iba a pasar por Rosario y no iba a dejar nada. Ahora, hay narcotráfico y el narcotráfico no se corresponde con un consumo, que por supuesto es una cuestión que tiene que ver con la salud pública, pero si hay narcotráfico es porque hay adicciones. Tenemos que replantearnos como comunidad eso. Me parece a mí. Sí. Sarnaglia, a corto plazo, ¿qué soluciones puede buscar? ¿Qué medidas puede tomar? La semana pasada anunció que estaba próxima a la incorporación de unos 250 cadetes egresados del ISEP que todavía no tienen funciones, que los iban a poner. Saber si hay alguna comunicación con el Ministerio de Seguridad de la Nación para incorporar mayor presencia de fuerzas federales. ¿Qué se puede decir de medidas a corto plazo? Medidas a corto plazo. Hoy llegó el expediente de los cadetes. Así que va a salir en el transcurso de la semana. El acuerdo con el Gobierno Nacional ya lo firmó el Ministro Saín con la Ministra de Seguridad de la Nación. Hicimos la reunión con el Secretario de Seguridad de la Nación la semana pasada en Rosario y mañana a las 5 de la tarde nos sentamos con el Comandante Mayor designado por el Gobierno Nacional para coordinar este plan de operaciones que tenemos para la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe. Para que el despliegue coordinado de las fuerzas federales con la policía provincial mejore la situación de proactividad de las fuerzas de aplicación de la ley en Rosario y en Santa Fe. Así que mañana a la tarde ya estamos cerrando eso en Rosario a las 5 de la tarde en la Central del Ojo, así que espero que pasado mañana ya tengamos las fuerzas federales desplegadas en Rosario y Santa Fe. ¿Implica eso que haya un mayor número de efectivos federales o el mismo número?
No, no. Bueno, ellos han se han comprometido de llegar hasta 3.000. Todavía no sabemos ese 3.000 qué significa, si implica los servicios normales de las fuerzas federales o no. Nosotros los necesitamos porque estamos con dos delitos básicos que son federales, como la aportación de armas de guerra y el narcotráfico. Así que nosotros hemos hecho un plan de lo que no podemos cubrir, lo que necesitamos sobre las rutas nacionales que confluyen a la ciudad, básicamente a la ciudad de Rosario, y veremos mañana la respuesta del comandante mayor si puede cubrir esos puntos para que nosotros podamos cubrir otros puntos de la ciudad de Rosario y sus alrededores. Sarnaglia, la última, y este título personal, cuando lo convoca el ministro Saín para trabajar como jefe de la policía, ¿esperaba este inicio de año? ¿Lo toma por sorpresa esta cantidad de 15 muertos en 13 días? ¿Imaginaba que el problema era tan grave? Sí, 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 absolutamente. Hace algo así como 3 meses le dije al señor gobernador en nuestras charlas habituales que solíamos tener hasta que me propuso el cargo, que el día que no hubiese connivencia con las bandas criminales, lo primero que iban a hacer iba a ser llenar las calles de sangre, fue la frase que utilicé porque me pareció que era así. Es una metodología de las bandas criminales en todo el mundo. Es lo que hacen para extorsionar a los gobiernos. Hay gobiernos que ceden y gobiernos que no ceden. El narcotráfico existe en casi todo el mundo, pero no en casi todo el mundo tiene el nivel de violencia que tiene en algunas ciudades, entre ellas Rosario. En Rosario es particularmente violento. Será por el génesis que tuvieron estas bandas cuando se iniciaron, como eran los monos en la cancha de Newell en el 95 y antes del 95, ustedes lo saben muy bien. Entonces, su génesis está teñido de violencia. No había ninguna razón para que cambiaran su metodología de actuación a otra porque de repente se volviesen buenos. No se, ni los delincuentes se hacen delincuentes de un día para el otro, ni las bandas criminales nacen como las flores de primavera, ni la violencia se termina por una simple expresión de deseos. Sarnaglia, muchísimas gracias por esta comunicación con Telenoche. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarme a comunicar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta